Yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. Podcast 0127 de Agiterapia, 5 de diciembre de 2016. Raznan, exposición de arte Manos Libres, del taller de arte Raznan. Raznan es un nombre compuesto, Raf de Rafael Guzmán y Nan de Nancy Cruz García, que es la esposa. Ambos son artesanos, suscritos al Departamento de Cultura de muchos años. Llevan una carrera preciosa, ambos como pareja trabajando en este taller. El Centro Cultural Carmen Solá de Pereira, en Ponce, es quien hoy presenta esta exhibición. Y vamos a leerla aquí, dice: la exposición Arte Manos Libres de taller de arte Raznan estará abierta para el deleite de todos hasta el 2 de enero 2017 en el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira en Ponce, Puerto Rico. Raznan, Rafael, quiero leer las palabras de Rafael Guzmán, quien habla y agradece sobre esta exposición. Y cito: quiero agradecer a Dios por haberme dado la oportunidad de presentar la exposición de arte Manos Libres en el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira de Ponce. A mi esposa Nancy Cruz García por darme el apoyo y la fortaleza para desarrollar este invento que también marcó un año más en mi vida. Gracias, Nancy. Te amo. Quisiera ser mejor cada día para recompensarte todo lo que has hecho por mí. Palabras de Rafael Guzmán a su esposa Nancy Cruz García. Al Centro Cultural de Ponce y su presidenta Iris Torres por fomentar y ser la cuna de la cultura. A mi hermano Gito Guzmán y su esposa Ana Yancy por toda su cooperación incondicional y por habernos deleitado con su lechón asado, que fue una experiencia a otro nivel. Tenemos en este podcast, como te va a agiterapia.com y busca el podcast número 0127 de Agiterapia, 5 de diciembre de 2016, dos videos de los eventos de ese día allí. El video de todas las obras de Raznan y el video de proceso del lechón asado y todo lo que se hizo allí. Y también tenemos el video de el arte que se presentó allí, entre ellos Tavi Santiago. También dice, continúo con la cita de Rafael Guzmán, a mi amigo y vecino Antonio Noel Rosario, que tuvo a su cargo la lectura de La Semblanza. Gracias por estar allí con Rosani y tu familia, que son mi familia. Al padre Luis Guillermo Rivera, mi pana, que tuvo a su cargo la invocación del acto. A todos los amigos, Aris Torres, José Rivera Divo, Linet Denis Anadón Vázquez, Walter Rivera Santos, un servidor, David Santiago Torres y familiares Gaby Rivera Guzmán, Rosa Guzmán, Luis Daniel, Emilio Peña, Sharon E. Peña Hernández, Ilia Dionisio, Wanda Guzmán, Lelis Cruz, Juan Piro Horta, presentes entre otros, muy buenos amigos y compañeros. Gracias, gracias, gracias a todos. Manos Libres estará en la sala hasta el 2 de enero de 2017. Invito a que pases por acá y disfrutes de esta muestra de escultura artesanal y cerámica contemporánea. Y sientas, al igual que yo, las emociones de este compendio de obras en la exposición de arte Manos Libres. Un viaje y crónicas por la trayectoria, crecimiento y conceptos del taller de arte Raznan, con los elementos tierra, agua, fuego, y acompáñanos por la transformación de formas y colores. Que vivan las manos libres. La dirección del Centro Cultural Carmen Solá de Pereira es en la calle Cristina, número 70, en Ponce, Puerto Rico, 00730. Y el teléfono de allí es el 787-841-8044. Aquí en este podcast, en la página, repito, de agiterapia.com, puedes ver videos de la actividad y las obras de Raznan. Contacto de Raznan lo puedes conseguir en Facebook. Busque bajo profile de Raznan, también aquí apuntado en la página de agiterapia.com. Y como siempre, Agiterapia LLC, podcast show de Puerto Rico, P.O. Box 800-218 en Coto Laurel, Puerto Rico 00780. Nos puede escribir a nuestro email a walterriverasantos@agiterapia.com.
walterriverasantos@agiterapia.com. Si es muy difícil, puede escribir también a pr@waltersites.com. pr@waltersites.com. Y el teléfono de la oficina, estamos en la oficina, lo puede conseguir, es el 787-432-8092. Muchas gracias, amigos, que disfruten este podcast aquí en Agiterapia.